Señor Martus. Brindis. Porque, bueno, tenemos... ¿Por qué tienen dos colores las copas? Porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Primero... Primero. El que tengo yo en mi copa es un Montesco Sauvignon Blanc 100% de Gualtallarí, del señor, el gran señor Matías Michelini. Agua de Roca 2016. Hacedor de los, para mí, los mejores Sauvignon Blanc de la Argentina. Un tipo que sabe de lo que estamos hablando. Y la realidad es que este siempre fue un gran vino por su relación precio-calidad. Y hay que decir una cosa que es muy importante. Hace dos semanas el señor Luis Gutiérrez, el embajador de Robert Parker, Wine Advocate, sí, comentó que este vino es el mejor blanco que probó de la Argentina de este año. Esta misma añada. El mejor vino blanco de Argentina 2016. Exacto. Esta añada la que estamos tomando. 2016, exactamente. Lo más importante de esto es que es... Un vino que ya hace rato que se viene consolidando en el mercado. Sí. Y bueno, vamos a hacer una mini cata para que ustedes tengan un registro de esto, que vale la pena conseguir. 280 pesos. Es gran relación precio-calidad para un gran blanco, que como dice el señor Martus Gil, es un vino que está al borde de ser piletero, que no es despectivo para nada, ni mucho menos. No, que... Estamos describiendo una... Y está espectacular momento, para tomar este momento del verano. Bueno, vamos a arrancar con la cata. Bueno, el color. Vamos a hacer un poco más de profesionalismo. Aunque hacemos lo que podemos. Contraste de blanco con el paquete de glicines. Bueno, es un verde muy tenue, muy verde amarelo tenue, un verde dorado tenue. Que particularmente tiene algo muy interesante. Es turbio. Turbio. Pero es una búsqueda del señor Matías. No tiene clarificación, no tiene nada. Es como sale la idea de él. Yo le hice una entrevista y su idea es que el vino tenga al menos, sea lo más natural posible de donde sale, del terroir que sale, y no se le incorpore ningún tipo de maquillaje. Esa es la idea de Matías. Exactamente. Vamos a la fase olfativa. Bueno, este vino ya está hace una hora abierto, y lo que yo puedo describir es que es tremendamente terpénico, sí, es decir, notas de mineralidad, también, notas terpénicas tienen que ver con lo que es la lima, el limón, el pomelo no rosado, sino el pomelo amarillo, tiene notas... El pomelo blanco sería la descripción perfecta, o realmente la descripción que debe ser para el pomelo. Además tiene notas, como dice él, minerales, que yo, por una cuestión media tirada de lo que es tema científico, me atrevo a decir que son notas de percepción mineral que tienen tiza, pólvora, tienen algo de piedra húmeda, algo de yesca, que yo las asocio también con notas salinas típicas de el ácido succínico, precursor de las fermentaciones, en este caso la alcohólica. Y la fruta está bien. Eso es muy interesante, la nariz. Es muy franco, muy fresco, sí, muy fresco. Te digo que tiene una nota de ruda, pero muy atenuada. Pero me parece que eso responde al Sauvignon Blanc. Obviamente, es un descriptor aromático del Sauvignon Blanc. Vamos a la boca. Boca. Bueno, la boca es... Viaja así, la boca. Es como una espiralada que va hacia el final de boca. Sí. Te va invadiendo... El paladar, te va... Exacto. Te va inundando, pero con esa cosa fresca... Tipo tirabuzón te entra en boca. Exactamente. No es ni vertical ni horizontal. Entra en tirabuzón. A eso es lo que quería decir. Es como una especie de tirabuzón y va ingresando hacia el final de boca. Tiene un medio de boca... Muy marcada la acidez. La punta de la lengua se nota las acidez que dice él. Y tiene un medio de boca muy, muy, muy interesante. A mí me gusta que los vinos tengan... Muy rico. Más allá que no tiene madera, es un vino que tiene cuerpo, se nota que tiene su volumen, pero volumen por la frescura, tal cual, por lo terpénico, o sea, va por ese lado. Y en la boca se nota esa textura, un poquito en las encías, en los bordes de la lengua, la textura, esto que llamamos, o que muchos llaman textura calcárea. Es un gran vino, siempre dije que este vino
es un gran vino. A mí, yo tengo mi corazón con el piel, que es otro de los grandes vinos. Se hace con la misma uva. La misma uva que se hace el agua de roca, después con la piel se retira y se hace el vino piel. Es otro vino. O sea, Así que con la misma valla se hacen dos vinos. Exactamente. Así que te pido, por favor, Matías, seguí haciendo piel porque es un gran... El ejercicio que tienen que hacer ustedes, si pueden al mismo tiempo tomar un agua de roca y piel, que es proviene de la misma fruta. Ojalá tengamos vinos añadas y podamos comparar. Yo creo que el año que viene vamos a hacer ese ejercicio. Sí, sí. Vamos a tomar un agua de roca y un piel al mismo tiempo y vamos a hacer la verdad que yo recomiendo mucho el piel. A mí me gusta muchísimo. Me parece que es uno de los grandes blancos de la Argentina. Algo de destacar, la gastronomía que tiene. Es muy gastronómico. Es gastronómico a nivel mariscos. O sea, gastronomía suave. Matías Michelin, él sugiere maridado con ostras y yo creo que es perfecto ese maridaje porque el toque de cítrico que tiene de limón marida perfecto con las ostras. Ostras frescas, mariscos frescos, un ceviche, un pescado. Entonces, este necesita gastronomía suave, de verano, fresca y lo que decíamos, piletero. Bueno, es perfecto para tanto gastronomía simple como pescados y mariscos, como tomarlo solo en el borde de una pileta o en una playa mirando el atardecer. Para mí eso es perfecto, este vino. Sí, tal cual. Es muy rico blanco. Es un vino de verano, definitivamente. Uno puede ir por el lado, que tenemos los espíritus que mueven. Fue el micrófono. Ah, se fue. Okay. Se quedó filmado, así que si después sale una figura... Y claro, vean, lo publicamos. Bueno, y pasamos al segundo, ¿te parece? Señor. El segundo es un método Champenois, un rosé de Malbec. Celestina de Bodega Reginato, rosé de Malbec, gran espumante, trans, rosado. Lo interesante de este tipo de espumante es que es un espumante 2015. Con un cepaje no tradicional para hacer un espumante, sí tradicional para Argentina, que es el Malbec. Lo particular también es que es un método Champenois. Método tradicional. Método tradicional, pero es un rosé. Un rosé. Y la verdad que yo no lo había probado, es un rico espumante, muy sabroso, muy fácil de tomar. Yo lo que busco, particularmente Martín, es que los espumantes tienen que tener frescura, no tienen que ser tan pesados y tienen que tener una burbuja tenue, una burbuja chica, ¿no? Como que es muy fina. Este se observa, la burbuja es muy fina, tiene rosarios, se ve el rosario, la corona que es lo que está alrededor de la copa. ¿Se logra ver ahí? Se logra ver la corona. La burbuja es muy fina, es muy delicada. La verdad que es muy, muy rico espumante. Yo este lo probé en la feria de Ozono Drink, que son los amigos que nos facilitaron tanto el agua de roca como el Celestina de Reginato. Los chicos, gracias chicos. Gracias Ozono Drink, como siempre, todo el año. La verdad que siempre muy buena onda. Y la verdad que ojalá que el año que viene nos puedan seguir deleitando. Nos vamos a seguir viendo. Obviamente. Los martes. No, y además nos deleitan, aprendemos muchísimo. Yo particularmente aprendo muchísimo. Lo bueno de este espumante, y ahora vamos a ir a la parte de cata técnica, es que no es un espumante tradicional. No, y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, va para el lado de las levaduras, pan tostado, va para el lado de las flores. Pero vamos a entrar a la cata, sí. Dale. La vista. Bueno, ese rosé, ya hablamos de la burbuja, los rosarios, que son los que se empiezan a... Sí, lo batimos y le terminamos sacando todas las burbujas. Exactamente. Bueno, la nariz. Sí, yo me fui a la boca, pero la realidad es que la nariz es muy floral, va para el lado del azahar, muy floral. Va para las flores, va para... Y ya el Malbec puede aportar alguna flor. Ya está abierto hace media hora. Ahora tiene la notita esa de levadura, pero muy, muy tenue. Pero está muy delicioso, está muy, muy, muy rico para tomar. No es un espumante pesado. Hay espumantes que son pesados para tomar. Este es un espumante que no es pesado, es agradable. Es divertido para tomar, porque uno puede tomar en cantidades. Tiene una leve estructura... Pero tiene más contenido de azúcar esto, ¿no? Rica. Claramente, como un rosé, pero además el licor de expedición que tiene, el licor de expedición que tiene, particularmente tiene cierta dulzura que le da un final de boca dulce y muy agradable. Y la boca es muy fresca. Va para el lado de las flores, tiene una nota leve de, como dice él, de levadura. Arranca frescura y después tiene una leve estructura. Un balance. También puede ser gastronómico este espumante, ¿eh?
Pueden ir con mariscos. Yo ya a este le pondré un poquito más de pescado, como un salmón, una trucha, un pescado con un poquito más de grasa. También se lo banca tranquilamente un sushi. Perfecto. Sushi con este espumante, perfecto. Sashimi y nigiris. Pero no, arriesgate un poquito más y decime algo un poco más graso. A ver, ¿con qué lo maridarías con algo más graso? Para mí va pescado, graso. Salmón. Un salmón, por ahí con una crema de langostinos, una crema de mariscos, una reducción. Una crema de mariscos, bien suavecita, bien. Estamos hablando de mariscos, langostinos y mejillones. No le pongamos unas vieiras porque ya la viera aporta un poco más de grasa. Pero para mí, para el maridaje perfecto es un salmón. En crudo, un sashimi de salmón. Bueno, gente, esto es todo. La verdad que hicimos una cata, nuestra 38ª y 9ª, juntos, todos juntos. Son muy suaves, muy delicados. Sí. Muy delicado. Y esto es en el paladar, las burbujas licuadas en el paladar van explotando de a poquito y no es una cosa agresiva como pasa con otros espumantes de otra calidad. ¿Ven ahí? ¿Cuánto está esto? Ven ahí, este está a 380 pesos. Bueno, a ver. Conseguir un espumante con esta calidad de burbuja a ese precio, la verdad, es difícil. Aparte, este espumante lo hace Pepe Reginato, que es un maestro champañero, es de los mejores maestros champañeros del país, que seguramente ustedes habrán tomado vinos, mejor dicho, espumantes de Pepe Reginato, que no saben que los hizo Pepe, porque tiene el nombre de otra bodega. Pero sí, hace no sé trabajo para prácticamente toda la bodega de Mendoza, trabaja ese señor. Hace 80 espumantes. Distintos. Así que si sabes de plumante de tipo, sabes, ¿no? Está claro. Así que bueno, Martus, servite un poquito del espumante. Vos tenés ahí con agua de roca. Sí, aguantame un poquito. Gente, gracias por acompañarnos. Pedimos disculpas por el anterior streaming. Estamos tratando de saldar esa deuda con ustedes. Es un gran programa espumante. Obviamente, el programa es buenísimo. Hoy fue un programa especial y el otro va a ser más especial aún. Esperemos. Le recordamos a todos que estamos sorteando un Jorge Rubio, Gran Reserva Bicentenario. Es un vino rico, muy rico. Seguido gracias a los amigos de Arma Tucaba. Lo que les digo es que entren a nuestra fanpage, Vinos al Sur 1, como ustedes están escuchando en este momento, o algún amigo, le dan like a nuestro fanpage y ponen sus últimos tres números de documento y de esa forma participan, que el jueves a través de la página nuestra de Vinos al Sur 1 de Facebook vamos a hacer el sorteo y después el viernes vienen a retirar el premio y además se quedan, presencian el programa y brindan con nosotros. Sería el pass, claro. El free pass para acceder al mejor programa de Zona Sur de vinos y el único. Y gastronomía. Y el único. Y el único, sí. Hay que ser sincero en eso. Pero bueno, alguien tenía que empezar en algún momento, ¿no? Javi. Felices fiestas. Gracias por tanto, perdón por tan poco. No, sí, claro. Felices fiestas. Gracias. Fin de semana. Gracias, Martín. Gracias, Tommy, que está filmando. Sí. Y nada, agradecerles a todos por acompañarnos en este año. Mucha gente nos acompaña, son cautivos, otros que se van sumando. Cautivos porque les pagamos para que nos sigan, ¿no? Está claro. Bueno. Lo importante es eso, así que disfruten de la vida. Tomen mucho, coman mucho, total, después para bajar de peso hay tiempo. Y mariden, que van a disfrutar el doble. Mezclen bien, hagan las mezclas como corresponde. Con el vino. Exacto. No hagan cosas que después se sienten arrepentidos, que no sienten ni una cosa ni la otra. Es que si se equivocan puede generar que les guste más el vino o que no les guste más un plato. Exactamente. Eso puede generar. Gente, porque la vida, como siempre digo, porque la vida es demasiado corta para tomar vinos malos. Salud, viejo. Gracias por estar. Gracias. Chau.